Tu papá los dejó a ustedes, que ustedes en algún momento llevaran su vida. Y sabes, generalmente uno como padre quiere tener el control. Explícanos cómo hizo tu papá. Pues mi papá nos tuvo siempre el respeto que aprendemos de nuestras propias consecuencias, porque si no van a querer vivir nuestras vidas, siempre, y no nos van a respetar. Entonces cuando un hijo aprende sus consecuencias, aprende qué es bien y qué es mal para ellos mismos. Es como si quieres hacerle tarea a tus hijos toda la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, si le haces la tarea a ellos, ¿cómo van a aprender? Tienen que aprender a tener respeto, a saber las consecuencias de la vida. Pero como la mamá jaguar va a la selva y deja a los cabritos caminar. Los cabritos piensan que están solos, pero la mamá siempre está cuidándolos. Entonces, como mi papá dijo, les doy las herramientas, porque si yo no los domestico, alguien más los va a domesticar. Y a mí no me va a gustar eso. Entonces le di todas las herramientas, nuestras herramientas, pero sí fue duro para él verme así. Y una vez que tuve una entrevista con Ellen DeGeneres, que le preguntó, ¿qué tomas personal en la vida? Y dijo, pues mi hijo, no puedo tener control, tengo que pues, tener fe, que un día va a regresar a casa, pero en lugar de pelearlo, de sentirlo mal, siempre lo voy a apoyar. Y sé que un día va a regresar. Y regresé. Entonces, muchas veces miré a padres que, pues, que fueron a cruel con los hijos, que ya cerraban las puertas y no regresaban. Entonces, pues son nomás iban a ir. Pero cuando alguien les da consejos buenos y están como en la cárcel o están en vicios y ven como la gente son negativos, ahí se amplifican las enseñanzas de los padres, porque saben que lo hicieron con amor. Entonces es respeto. Wow, qué bonito. Acabas de tocar la palabra mágica, amor. Cuéntanos del amor. El amor, como dice mi padre, es el grande demonio del infierno, porque con amor puedes lastimarte. ¿Cuánta gente se ha lastimado por un roto corazón? ¿Cuánta gente manipula en el nombre del amor? Entonces, el amor es como la palabra. Es una espada de doble filo. La puedes usar para herirte o la puedes usar para elevarte. Entonces, aquí viene la palabra. Entonces, cuando empiezas a hablar palabras con amor, es con respeto. Y tu historia va a ser una historia de amor. Pero si la usas de otra manera, pues la historia va a ser de sufrimiento. Y esa fue la vida que yo empecé a hacer desde los 11 años. Empecé a lastimar con el amor, especialmente en nuestra cultura. Cuando nos rompemos el corazón y empezamos a escuchar a José Alfredo Jiménez y ponemos las canciones bien tristes, que ¿por qué me dejaste? Yo no quiero vivir. Y ya llega el alcohol y uno se hunde porque nos hemos sentido sufrimiento. Y usamos el amor al llegar a ese punto. Pero bueno, en el momento que despertamos y aprendemos el amor incondicional, cuando somos gente, cuando grita, está pidiendo ayuda, y no nos tomamos personal, empezamos a amar, como dice mi madre otra vez, amamos a todos nuestros hijos, no importa qué hagan, pero en ese punto de vista nos amamos a nosotros mismos porque sabemos que nosotros somos el amor de nuestra vida. Entonces, cuando somos el amor de nuestra vida, ¿qué nos vamos a ofrecer? A chocolates podridos, flores muertas, no vamos a dar lo mejor que podamos y lo mejor que podemos hacer es no repetir nuestros errores, porque realmente antes no sabíamos lo que hacíamos, pero cuando nos damos cuenta que hacemos, todo cambia. Por eso todo fue perfecto. Yo no me juzgo que esto no debió de pasar. No pasó porque pasó. Pero eso enseñó a amarme a mí mismo. Entonces, con todas las experiencias que todos hemos tenido, sufrimiento, nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos para tomar control y cuidar a la virgencita que vive dentro de nuestro cuerpo. El amor incondicional es mágico. Porque es nuestro sentido. Porque los animales también aman como nosotros. Se acarician, se cuidan. Pero nosotros hemos contaminado el amor con la palabra, con las heridas. Entonces, cuando empezamos a respetarnos, pues cambiamos nuestro vocabulario. Dejamos de hablar el mensaje negativo, el chisme, el odio, el rencor, porque eso afecta a nuestro alma y nuestra alma se pudre. Entonces, nuestra alma es nuestro ser verdadero. Entonces, empezamos a respetar eso, nos quitamos nuestro camino, porque todos los problemas que yo tuve antes ya no son míos, eran del viejo José. Entonces, ¿por qué quiero vivir la vida de alguien muerto? Que los muertos entran los muertos, nosotros estamos vivos, como la vida de Cascabel, la película de Cascabel. Cuando saques su piel muerta, la deja atrás y no vuelta para atrás. Nosotros la coleccionamos. Exactamente.